Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es fin de semana y como en cada fin de semana le damos a conocer en primera instancia la información referente a algunas de las actividades deportivas, culturales, musicales, artísticas, teatrales, entre algunos otros, para que bueno, pues usted los tome en cuenta y si tiene oportunidad de asistir a algunos de los que aquí le demos a conocer, lo haga en compañía de toda la familia o como usted prefiera. Y es que bueno, en primera instancia y para comenzar les platico que el municipio de Atlixco es sede de la 12ª Feria de la Cecina, que se realiza desde este 28 y hasta el 30 de julio, donde miles de visitantes seguramente se darán cita para probar este platillo en los diversos stands y restaurantes que participan en el evento realizado en el Centro de Convenciones de Atlixco en un horario de 9 a 21 horas, así que asista y disfrute de esta Feria de la Cecina acompañada de guarniciones típicas de Puebla como nopales, queso, crema, aguacate y las deliciosas tortillas hechas a mano. Para quienes gustan del arte, por primera vez llega a la Casa del Caballero Águila en San Pedro Cholula una exposición de 5 artistas provenientes de 7 países como Corea, República Checa, Finlandia, Guatemala y México, quienes se unen por el arte en la milenaria Cholula, en donde muestran un poco de sus costumbres, paisajes y esculturas. El acceso es completamente libre y podrá visitar la exposición de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el próximo 17 de agosto. Por otro lado, la atracción de los autos clásicos está de regreso en nuestro país con el Puebla Classic Tour, en el que más de 40 autos clásicos de los años de 1923 hasta 1980 de coleccionistas de México y otras partes del mundo recorrerán lugares históricos, culturales y turísticos del estado de Puebla, teniendo como siguientes destinos a la ciudad de Huejotzingo este sábado 29 de julio alrededor de las 10:30 horas en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, para posteriormente llegar a Calpan de 13 a 16 horas frente al convento franciscano y finalmente partir hacia el Lago de la Concordia en Puebla capital, el cual será su destino final. Y para cerrar esta breve información relacionada a las actividades de este fin de semana, nuevamente lo invitamos a que asista este domingo 30 de julio al Zócalo de la Ciudad de Puebla a presenciar de las diversas marching bands que se dan cita cada último domingo de mes a partir de las 4 de la tarde, para deleitar con diferentes melodías tradicionales y modernas a los turistas nacionales y extranjeros que gustan de visitar la capital poblana. Ahora que si prefieren, pueden disfrutar de esta actividad de las bandas de música desde mediodía, pero en la ciudad de Huejotzingo, con el desfile de aniversario de Aztecas Banda de Marcha, que iniciará a las 12 del día desde la zona del Jagüey sobre la carretera federal México-Puebla hasta llegar al Zócalo Municipal, en donde a la 1 de la tarde, 3 grandes bandas invitadas, así como la originaria de Huejotzingo, estarán realizando una exhibición para todos los presentes en la explanada Fray Juan de Alameda. Por lo tanto, ahí tiene usted las diversas opciones para este fin de semana prácticamente, a las cuales puede asistir y presenciar, disfrutar de estas actividades del fin de semana. Por otro lado, y cambiando de información, entrando ya a lo concerniente, a lo principal dentro de lo que es la información noticiosa, gobernador tlaxcalteca entrega títulos de propiedad a ejidatarios. El gobierno del estado y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable signaron un convenio de coordinación para otorgar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias tlaxcaltecas. En el evento, el gobernador Marco Mena y Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entregaron un acta de ejecución de la sentencia de un juicio agrario, con lo que se concluye la añeja disputa entre ejidos de Huamantla e Ixtenco. En este sentido, el gobernador Mena destacó que este hecho representa las bondades y beneficios del diálogo y el acuerdo. Y que representa, por fin, cerrar un conflicto de cerca de un siglo, un litigio que duró 95 años y que el día de hoy, gracias al respaldo del presidente Peña y el respaldo de la secretaria Rosario Robles por medio de SEDATU, está finalizando en un acuerdo amistoso
entre los ejidos San Luis Huamantla y San Juan Bautista Ixtenco. Es un símbolo de lo que representa en Tlaxcala poder dialogar y llegar a buenos términos cuando se tiene un problema que resolver. Marco Mena sostuvo que con el cierre de este litigio, en Tlaxcala se muestra que el mejor camino para obtener buenos resultados es privilegiar el diálogo. Y es con responsabilidad y con emoción que debemos tener siempre en mente el valor de ser tlaxcaltecas y lo que nuestros 500 años de historia nos han dado para sentirnos orgullosos, con resultados muy concretos como el día de hoy y estar muy alerta de voces que buscan que estemos peleados, que estemos enojados, voces que buscan sembrar odio entre nosotros. Ya sabemos que esas confrontaciones no nos hacen bien. Estamos pendientes de ello y al revés, buscamos el camino de lograr acuerdos y de obtener resultados por medio de diálogo. Por otro lado, organiza Sectur actividades del curso de verano para construir y crecer juntos. Con estas ingeniosas porras iniciaron el cuarto día de actividades los 500 infantes integrados en 15 grupos o familias del curso de verano para construir y crecer juntos, organizado por el Sistema Estatal DIF. Los chiquitines pusieron a volar su imaginación para crear figuras de barro, que fue la actividad a realizar este día, misma que les fue enseñada por artesanos de San Sebastián Atlapa. Estrella diciendo coyotes. ¿Por qué hiciste este diseño? Porque soy de la familia Coyotes y me gustan mucho los coyotes. ¿Qué te parece el curso de verano? ¿Te estás divirtiendo? Sí, mucho. Yo hice una pokebola y una mariposa. Un osito. ¿Ustedes qué figura van a hacer? Yo muñeca de nieve. Yo un pingüino con sombrero. Un oso. ¿Te quieren ganar el premio? ¡Sí! También disfrutaron de una obra musical y concierto del grupo infantil Salta Pa' Atrás, que los puso a cantar y aplaudir. ¿Les está gustando la obra? ¡Sí! ¿De qué trata? ¡Anillo! ¿Qué le robaron al rey? ¡Su anillo! ¿Y quién le va a ayudar a recuperarlo? ¡El mago! ¿Y ustedes también están cantando? ¡Sí! Los pequeños pudieron disfrutar de estas divertidas actividades coordinadas por la Secretaría de Turismo. En una lamentable noticia, dentro de la zona del vecino estado de Tlaxcala, localizan sin vida a joven en Nativitas. Este jueves, el servicio de emergencias 911 alertó a la policía municipal para que acudieran al predio denominado Chipipico en la comunidad de Guadalupe Victoria, municipio de Nativitas. Esto tras el reporte de un cuerpo sin vida colgado de un árbol, por lo que la policía municipal arribó hasta el lugar y acordonó la zona como parte de sus labores del primer respondiente en la escena de un hecho probablemente constitutivo de delito, aunque más tarde se hizo presente su progenitor, quien identificó el cadáver de su hijo de 19 años de edad, quien vivía en calle Reforma sin número en la comunidad de La Concordia, y dio a conocer a los uniformados que desde hace algunos años el joven tenía depresión, presuntamente por la separación de sus padres, pero dijo desconocer si esas fueron las causas que lo orillaron a tomar la decisión de quitarse la vida.
Y pues bien, pues hay parte de esta nota, lamentable noticia dentro del municipio de Nativitas. Por otro lado, cambiando de región, ubican escuelas sin registro oficial en la región de Texmelucan. José Guadalupe Juárez Ortega, delegado regional de la Asociación Estatal de Padres de Familia, dio a conocer que a la fecha han revisado dos denuncias en contra de escuelas que no cuentan con el registro oficial y que se negaron a la entrega de documentos tras finalizar el ciclo escolar, por lo que recordó que ninguna institución educativa, ya sea particular o pública, puede retener los documentos de los estudiantes bajo ningún motivo. Asimismo, sin dar nombres, Juárez Ortega reveló que al menos han detectado 6 instituciones, principalmente primarias y preescolares, en los municipios de Texmelucan y Tlahuapan, que no cuentan con el registro, por lo que pidió a los padres de familia denunciar estas irregularidades. Por otro lado, y dentro de esta misma zona de Texmelucan, buscan reforzar seguridad con la adquisición de 10 motopatrullas, con una inversión de más de 1,400,000 pesos con recurso del premio CONUE. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, acompañado de Marta Luna Espejel, encargada de la unidad de atención inmediata, mujer poblana libre de violencia, hizo entrega de 10 motopatrullas a la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, con la finalidad de dotar de una mejor y mayor seguridad a la ciudad y a las 11 juntas auxiliares de Texmelucan, y ratificó la instrucción girada al comisario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, de cero tolerancia en el combate a la delincuencia organizada, principalmente en el robo de combustible, del que resaltó la detención en diversos operativos de personas dedicadas a este delito, así como el aseguramiento de camionetas y bidones, entre otros artefactos. De esta manera concluimos este primer bloque de información. Vamos a una muy breve pausa, continúe con nosotros, volvemos con lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Hola, mi nombre es Lisbeth Cagoy Ochoa. Soy reina de Discos Patria 2016-2017. Te invito a participar en el certamen de reina este 27 de agosto, que se llevará en conjunto de nuestra cuarta feria gastronómica. ¡Inscríbete! ¡Participa! Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Gracias por continuar con nosotros dentro de este segundo bloque aquí en Noticias al Día, en donde pues le damos paso a esta siguiente información, y es que participa con Coronango, en la firma de convenio para la generación de empleos en Puebla, con la finalidad de estrechar lazos de colaboración y sobre todo de ofrecer mejores oportunidades de inserción laboral a las personas con desempleo. Se llevó a cabo el pasado 25 de julio la firma del convenio con el gobierno del estado, que encabeza Antonio Gali Fayad, a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, SECOTRADE, en la que diversos municipios representados por los alcaldes de Atlixco, Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Huauchinango, Amozoc y Coronango participaron en el proyecto, en el que se instalarán módulos que servirán como ventanillas de atención y vinculación laboral.
y de acuerdo al gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, de enero a julio de este año, en Puebla lograron crearse 15.760 empleos, una cifra superior en 1.500 comparado con el año anterior. En otra más de las notas, cambiando a otro de los municipios, en un tema que tiene que ver con el medio ambiente, clausura Profepa, empresa de descargas residuales ubicada en Xoxtla. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, informó de la clausura total temporal de las descargas de aguas residuales de la empresa IACNA México 2SDRLDCB, ubicada en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, tras verificar que dicha empresa descargaba aguas residuales directamente a cuerpos de aguas nacionales sin tratamiento ni la autorización para verter en forma permanente o intermitente. Aguas residuales provenientes de los establecimientos industriales que se encuentran en la zona, debido a que no cuenta con el permiso que pide la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, además de no haber presentado los reportes del volumen de agua residual descargada ni el monitoreo de la calidad de sus descargas, entre otros aspectos, por lo que no podrá continuar con la descarga de aguas residuales provenientes de las empresas hasta el cumplimiento de las medidas ordenadas. En otra más de las notas y en otro más de los municipios, CEMEDIF de Domingo Arenas es sede de reunión DIM de la Delegación Regional 09, con la finalidad de intercambiar experiencias, presentar proyectos y fortalecer el trabajo en favor de las familias de cada uno de los municipios. Este jueves, el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, a cargo de María del Carmen Rodríguez Vega, fue sede de la sexta reunión DIM de la Delegación Regional 09 en el Estado de Puebla, con cabecera en San Pedro Cholula, en donde se reunieron las presidentas y representantes de los sistemas DIF de Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, San Andrés y San Pedro Cholula, San Gregorio Atzompa, Tecuanipan, San Miguel Xoxtla y Tlaltenango. Al respecto, la presidenta del CEMEDIF de Domingo Arenas dio la bienvenida al municipio a todos los presentes, quienes a través de las mesas de diálogo dieron a conocer los diversos acuerdos y metas para la cobertura correcta en el tema administrativo de cada área. Además, se brindó una plática referente al cáncer de mama, al cáncer cervicouterino, sobre el respeto, y se presentó a Ricardo Hernández Doroteo como el nuevo delegado regional 09 en San Pedro Cholula. En otra más de las notas relacionadas a aquel municipio, más de 1,000 niños disfrutan de juegos gratuitos otorgados por el Ayuntamiento de Domingo Arenas. Para concretar el cierre de Feria 2017, que en honor a Santiago Apóstol en el municipio de Domingo Arenas, el Ayuntamiento 2014-2018 que dirige Francisco Meneses Muñoz, tuvo a bien obsequiar el funcionamiento gratuito de más de 8 atracciones de juegos mecánicos este jueves 27 de julio en un horario de 7 a 10 de la noche. Y es que desde minutos antes de que se llegara la hora acordada, niños de diferentes edades ya se encontraban en las inmediaciones de la presidencia municipal, preparados para subirse a los diversos juegos como la oruga, el trenecito, el dragón, las motocicletas, los aviones, entre otros, siendo de los más solicitados el dragón y la oruga, pues con el paso del tiempo más de las familias dominguenses llegaban con sus niños y algunos no tan niños para disfrutar una y otra vez de los juegos mecánicos, ya que no había límite para subirse. Durante todo el evento, el presidente municipal, acompañado de algunos integrantes del ayuntamiento, supervisaron que las actividades para la diversión de todos los pequeños de Domingo Arenas se llevara ordenadamente, concluyendo de manera satisfactoria, como se tenía previsto, a las 10 de la noche, aunque de alguna manera pues también varias familias y varios niños jóvenes también pues hicieron uso de los diferentes juegos mecánicos posterior a esta hora. Pero bueno, pues ahí algunas de las imágenes de esta actividad este jueves allá en Domingo Arenas, en el que prácticamente todos los niños presentes se divirtieron a lo grande. En otra más de las notas, Ayuntamiento de Huejotzingo gestiona jornadas de bacheo sobre Boulevard Aeropuerto. El Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, inició una jornada de bacheo con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes y daños ocasionados a los vehículos que transitan diariamente sobre los 9.57 kilómetros que comprende el aeropuerto, el Boulevard Aeropuerto, desde la autopista México-Puebla
hasta la carretera federal México-Puebla, beneficiando al mismo tiempo al turismo que se traslada al Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán. Además, mediante un comunicado de prensa, las autoridades informaron también de las mejoras en todo el municipio, incluyendo pues la cabecera municipal, el camino a San Juan Pancoac, Santa Ana, Xalmimilulco y la carretera federal México-Puebla. Y ya para ir cerrando con la información preparada para este fin de semana, este viernes 28 de julio, entregan autoridades más de 64 mil libros de texto gratuitos en Huejotzingo. En días pasados, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio comienzo a la entrega de libros de texto gratuitos a las diferentes instituciones educativas de nivel primaria del municipio correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, los cuales fueron proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. Durante la entrega de 64.699 libros de texto gratuitos que serán distribuidos en 31 escuelas de nivel primaria, ante padres de familia, maestros y directivos, el edil resaltó que el apoyo a las distintas escuelas seguirá hasta el final de la administración y adelantó que en próximos días se iniciará con la construcción de la primaria Valle de San Miguel en favor de la transformación de Huejotzingo. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Le recuerdo, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión para que conozca de la información que se genere durante las próximas horas dentro pues de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, la zona sur al respecto, así como de algunos de los municipios del octavo distrito y de la región. De esta manera, pues nosotros nos despedimos, reiterándole también la invitación para que pues aproveche algunas de las actividades que se realizan dentro de los lugares en donde usted se encuentra y que también, por supuesto, aquí al inicio de esta emisión le hemos dado a conocer y que le damos a conocer como cada fin de semana. Así es que aproveche la invitación, aproveche la información también para que pues disfrute en compañía de sus seres queridos de cada fin de semana. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, le deseamos un estupendo fin de semana, lo esperamos en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo aquí, esto fue todo en Noticias al Día.